Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Y me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. ¡No se lo pierdan! Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de la actualidad del fútbol cubano. Una actualidad que nos lleva a conocer una historia de superación y amor por el fútbol. Una historia que ejemplifica cuánto se puede hacer cuando la voluntad y la pasión superan cualquier obstáculo de la vida cotidiana. Los primeros acercamientos de Randy Durán al fútbol se produjeron en 2002, cuando a raíz del Mundial de Corea-Japón decidió motivar a los jóvenes de su barrio a jugar el más universal. El primer acercamiento mío en el fútbol vino a través de cuando me mudo hacia el Capitolio, o sea, detrás del Capitolio. Empiezo a ver el Mundial 2002 y todo eso y empiezo a meterle a los muchachos del barrio el bichito de fútbol. Porque a todos les gustaban más otros deportes, como el judo, el béisbol y todo eso. Y demás deportes, y entonces les inculqué este amor al fútbol. Y vi que los muchachos le empezó a llamar un poco la atención y decidí hacerme como el director de ellos, ¿entiendes? Y empezó a ellos a gustarle el proceso. Y empezamos a crear un equipo de barrio del Capitolio, como tal. Y entonces lo llevábamos a la ciudad deportiva a jugar fútbol 11. No teníamos referencias de torneo en ese tiempo. Te estoy hablando de hace 20 años atrás. No habían tantos torneos de fútbol 11 como hay ahora. Y entonces nos metimos a practicarlo. Como un hobby, los fines de semana ir a Ciudad Deportiva a jugar contra cualquier equipo que estuviera allí. A ver, la idea vino de ser director porque ellos me aceptaron así siempre, de que yo los guiara y entonces logramos hacer un buen compendio de muchachos y se unieron para formar el equipo Capitolio y esto y lo otro y entonces llevar el nombre del barrio, del lugar, a cualquier lugar, ¿entiendes? Después de jugar durante algún tiempo de manera espontánea en los terrenos de la ciudad deportiva, Randy Durán y sus muchachos reciben la invitación para participar en un torneo de futsal en la cancha del parque 13 de marzo. Mi primer torneo viene gracias a una invitación de un entrenador de fútbol sala que me dice que fuera al área del 13 de marzo a jugar y entonces no sabía nada de lo que era el mundo de futsal y entonces más o menos le entrené ahí mismo en el Capitolio lo que iba oyendo
Le entrené con una pelota de 11, me era dificultoso en ese momento, y más o menos entendieron. A ver, gracias a todos esos esfuerzos y el empeño que le pusieron los muchachos, en mi primer torneo quedamos subcampeones, sin saber nada de sala como tal. Con el paso de los años, Randy Durán fue aprendiendo conceptos básicos del futsal y gracias al apoyo de algunos jugadores veteranos logró llevar esos conocimientos a su proyecto. La designación como entrenador del equipo juvenil de Habana Vieja sería un reconocimiento a su ennegada labor con los jóvenes de su comunidad. Empecé a incluir jugadores veteranos en mi equipo que tenían más noción y me fueron ayudando a lo que es conformar un equipo de futsal, a enseñarle táctica, movimientos que se tienen que hacer en la cancha, con y sin pelota, y lo acogieron bastante bien. Cuando me invitan a ser el entrenador de Habana Vieja, fue hace 7, 8 años atrás, me invitaron a ser el entrenador de Habana Vieja Juvenil y gracias a eso empecé a, como te había dicho anterior, a aprender un poco mucho más, a aprender más de lo que es el funcionamiento futsal. Y entonces gracias a los muchachos, gracias a todo el apoyo que tuve, quedamos segundo lugar en mi primer provincial juvenil, teniendo a jugadores como Dieguito, Diego Ramírez en mi equipo. Que fue un gran apoyo y otros jugadores que pasaron conmigo en el juvenil de Habana Vieja. En la desaparecida sala polivalente Kit Chocolate, Randy Durán vivió momentos muy especiales, pero uno de los que recuerda con mayor agrado fue el del título alcanzado con el equipo de Habana Vieja en el Campeonato Provincial de Futsal. Fue mi primer año con ellos, o sea, el año consecutivo de juvenil, y me acogieron bien en estar ahí en el staff técnico y nada, logramos el primer campeonato de Habana Vieja, si no me equivoco, pero todo se llevó como uno tenía planeado. Habana Vieja siempre ha tenido muy buenos jugadores, lo que a veces la mataba la indisciplina, pero estos jugadores, Brenner Suárez, Reinier Fiallo y Lázaro Cañizares, me ayudaron mucho y gracias a ellos fui campeón provincial de primera categoría. Tuvieron momentos muy bonitos, te digo, he sido varias veces subcampeón provincial y subcampeón del mismo Capitolio en torneos estos interbarrios y todo eso. Y nada, yo te digo, lo más bonito así fue el campeonato, el primer campeonato con Habana Vieja, que vi a Brenner Suárez llorar, porque fue su primer torneo. No se lo creyeron, no se creían que estaban ahí, que iban a ser campeones, y fue el momento más bonito que he vivido ahí en. Aquí Chocolate era la casa del futsal en toda La Habana. Los provinciales tenían más interés y había mucho más pasión, mucho más motivación para ir a ver el torneo de fútbol sala aquí en La Habana. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. ¡No se lo pierdan!
Sin otro fin que el de ayudar a que los jóvenes de su barrio sean personas de bien, Randy Durán sale cada día de su casa rumbo a ese determinado espacio donde con algún que otro cono y pelotas viejas trabajará con sus muchachos algunos aspectos que luego pondrán en práctica en los torneos del proyecto Mi Barrio Sueña. El Vasco Capitolio fue una, gracias a un amigo vasco, y nos decidimos unir los dos. Y entonces creamos lo que es el Vasco Capitolio como tal, unimos el Capitolio con el Vasco de él y creamos el Vasco Capitolio. Y nos vino bien, porque al final empezamos a crear buena camada de muchachos que están aportando mucho en el sala, y aparte que están les viene bien para que estén, antes de estar haciendo otras cosas en la calle, estén mentalizados en esto. A mí me gusta trabajar con muchachos que tengan o no tengan nivel, el tratar de levantarlo para ver yo el esfuerzo que uno hace aquí a diario. Lo he visto a través de mis años, lo he visto en el Vasco, y he visto muchos muchachos que se superan para llegar a ser alguien en el futsal. Sí, me ha cambiado mucho, porque es mi objetivo de estar todos los días trabajando ante, como digo yo, hasta estar trancado en la casa, ¿no? Es un objetivo y una tarea que me gusta mucho, enseñarle mucho a estos muchachos que están a veces regados en la calle y quieren pertenecer aquí y jugar fútbol, y yo les doy la oportunidad porque creo que todo el mundo tiene derecho a una oportunidad. Yo quisiera, ¿por qué no?, que el Linder reconociera más a los muchachos, no tanto a mí, sino al equipo como tal, al proyecto. Pero lo que más me interesa es que los muchachos, lo estoy tratando de hacer unos buenos muchachos, y que se guíen, que todo en la vida a veces se necesita de otras personas para ayudarse. No es estar solo siempre, ¿no? El fútbol te enseña mucho trabajar en equipo. Y eso le enseña a través de la vida cotidiana. A ver, tengo apoyo de otro amigo, Reynier Maceo, que él me ayuda mucho en base al otro equipo, como le digo yo, el primer equipo, el equipo grande, como le decimos nosotros. Y estamos en base a que esto sea unificado, en los dos equipos. Tengo más o menos entre los dos equipos, tengo una plantilla de 30 jugadores, pero hay muchachos que quieren subir más allá, ¿entiendes? Tengo uno que ya ha hecho nacional, que ha jugado, John Kelly Hernández, que ha jugado nacional, y otros que quieren tratar de levantar en el fútbol. Estuvimos tres años en el provincial, el último para mí fue más bonito, pero de la noche a la mañana dijeron que no podíamos participar más, y entonces todo el mundo se quedó como diciendo, no vamos a jugar más fútbol sala, pero gracias al amigo Edgar de Mi Barrio Sueña, fue el que nos invitó a seguir el proyecto allá en Ciudad Libertad, y estamos ahí jugando un torneo bastante bastante bueno y de muy buena calidad. Y nada, esperamos que todo el equipo, o sea, que varios jugadores puedan levantar a otros niveles. Futsal, he visto, hay mucha masividad, hay muchachos que tienen muy buen nivel, y creo
que pueden llegar a ser grandes siempre y cuando ellos escojan el límite que quieran. Pero creo que el nivel de futsal aquí estaba bien. A ver, el futuro, yo digo que siempre y cuando empiezan, hagan constancia de un torneo, que no lo estén cambiando todos los años, va a mejorar el nivel, tanto en La Habana como en todas las provincias, sobre todo, porque al final eso repercute a la selección nacional. Que hubiera un torneo nacional todo el año, si se pudiera, para que poder levantar muchos jugadores de equipos así como de mi proyecto o de cualquier otro proyecto o municipio. Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. ¡No se lo pierdan! Yo no me siento limitado porque al final los muchachos me ayudan bastante, no me siento limitado a nada y ellos conmigo, como se dice en los callejeros, van hasta atrás, ¿no? Pero a veces he sentido un poco de discriminación, más sobre todo en el nivel provincial, cosas que no quiero decir, ¿entiendes? Pero que he sentido un poco de discriminación hacia mí por mi condición. No soy de caerme por un comentario o alguna acción. Y trato de todos los días hacer esto, que es lo que me gusta. Y esto se le inculco a los muchachos, de que no nunca se caigan por nada. Y que se levanten todos los días con ganas de hacer lo que les guste. Lo hago más por el placer, me gusta más ser como un padre para ellos, ¿entiendes? Y me gusta ayudarlo en todo lo que se pueda ayudar. Me preocupo por ellos cuando uno se lesiona o está enfermo, tiene algún problema en casa. Trato de averiguar cómo están y todo eso. Pero no soy tan adictivo para estudiar el futsal. Sí les enseño muchas cosas, les doy las ideas y ellos se ponen de acuerdo y las hacen entre ellos. Siempre preocupado por el bienestar de todos los que les rodean, Randy Durán no se ha detenido ante comentarios negativos o malas acciones de algunas personas del mundillo del futsal y sigue empeñado en insertar jugadores de su proyecto en niveles superiores. Mi sueño es que poder insertar a los jugadores, en la selección de Cuba. Poder insertar varios jugadores en la selección, que para mí sería un orgullo.
tratamos de aportar un granito de dinero y cosas para comprar los materiales, ¿no? O de vez en cuando algún amigo en el exterior nos hacen llegar pelota y todas estas cosas que son lo que hace falta al fútbol, al equipo y al proyecto como tal, ¿entiendes? Ojalá, yo por los muchachos, ¿no? Ojalá que alguien quisiera ayudarlo, porque para mí, no, yo me siento más feliz con lo que ellos se sientan bien a mi persona, ¿no? Pero bueno, es como le dije ahorita a muchos, que es como el lema de Barcelona, ¿no? Que esto es más que un club, y es lo que siempre les trato de inculcar a ellos. No, no me imagino sin el futsal. No me imagino ayudar a muchachos. De hecho, me gusta enseñarle a todo el mundo, ¿no? De hecho, allá en el torneo de mi barrio Sueña, a veces ayudo a equipos contrarios de cómo manejarse y eso, pero no me imagino esto sin mi vida sin el fútbol. Pasión, vida, alegría de todo. Yo me veo por ahora en el mismo lugar, en mi barrio Sueña, el torneo Mi Barrio Sueña, y ya. Yo a esa gente, incluso a las personas que están sanas, le digo que luchen por su sueño, que no se dejen intimidar por cosas de la vida y que vayan a por toda por lo que quieren lograr. Trabajar con Randy ha sido un éxito muy, ¿cómo se dice? Muy grande, porque he aprendido el fútbol, que ¿cómo se llama esto? He sentido bien aquí en esta familia que estamos desarrollando. Bueno, a Randy lo conozco, al profesor Randy lo conozco desde chiquitico. Cuando él tenía el equipo Capitolio, su proyecto Equipo Capitolio. Y desde chiquitito, bueno, en aquel tiempo yo no podía jugar con él porque era muy niño y el nivel que del equipo de él era demasiado bueno. Y ya, y yo cogí y empecé a entrenar con la Ana Vieja, que es aquí cerquita aquí. Empecé a entrenar con la Ana Vieja y él me estuvo siguiendo. Él ha sido uno de los profesores que me ha dado mucha confianza, ¿viste? En mi carrera. Porque yo soy portero. Y ahí él es buen entrenador. Él lleva varios años, bueno, me cogió chiquito. Y siempre nos inculcó el fútbol. Y ocupando siempre el tiempo, ¿viste? Y siempre nos ayudó mucho en lo que es el conocimiento del fútbol. Es como una familia para nosotros, un padre. Porque venimos de chiquito aquí entrenando juntos. El trabajo del profesor es muy bueno, él ayuda a todo el que quiera venir y participar del fútbol y de sus conocimientos. Él lo ayuda, nos enseña, está constantemente arriba de nosotros. Cuando se molesta y hacemos las cosas mal, se molesta y nos regaña y nos disciplina, tanto como en entrenamiento como persona. Si nos hace falta algún favor de él, nos ayuda. Igual, es mutuamente muy buen entrenador y buena persona también. Una persona muy buena, muy inteligente, con mucha paciencia también. Buena persona, bueno, como le dije ahorita hace rato, como un padre, comparte nos apoya en todos los sentidos, en la calle, en el fútbol. Claro, es un ejemplo
y nos ayuda mucho porque uno ve que él no pudo tener la oportunidad de jugar, pero por lo menos nos inculca eso de que le pongamos empeño y que cada día más podemos superarnos y aprender más. Y es una persona muy importante para nosotros porque nos ayuda y le lo queremos mucho, mucho, mucho. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de lo que es actualidad en el fútbol cubano. Síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima. Hola, esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo Fútbol por Dentro. Síganos en las redes sociales, no se lo pierdan. Fútbol por Dentro.